Hola amigos, espero que estén muy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Pues yo estoy muy bien, ¿y tú, Melanie? Muy bien también, Laura. ¿Y tú cómo estás? Pues yo muy alegre, muy contenta porque estamos reunidos otra vez. Ay, sí, muchachos, pero hablemos un poquito de lo del programa pasado. Ay, verdad, las veladas aromáticas. Ay, cierto que ustedes llevó una y usted una. Eso huele muy bueno. Y la chiquitica que me sobró, ajá. Huele muy bueno. Ay, yo la que acudí, me la dieron a mí. Yo la apiaba, la soplaba y la otra por allá. ¿Y ya se la acabó? No, ni siquiera la aprendió. Ah, yo tampoco he aprendido la mía, pero... Como le echamos canela, de pronto es que huele muy rico y sí. Pero ustedes no quieren saber en nuestro primer reportaje de qué se trata el programa de hoy. Entonces vamos a ver. ¿Qué tal, amigos de Mi Parche? Mucho tiempo sin vernos, ¿cierto? Pero regresé y eso es lo importante. Se me olvidó. En esta ocasión hablaremos sobre la química, no de la que sienten las personas cuando se enamoran. ¿Qué tiene que ver la química con esto? En fin, ahora entenderán lo que es en realidad. La química es una ciencia. Bueno, un estudio, para que entiendan mejor. Estudia todos los elementos de la naturaleza. Pero no solo eso, sino también lo que los compone. Ya les explico, pero esperen, busco algo. Por ejemplo, este café. Tiene café en polvo, azúcar y agua. Todo eso forma un café. Antes no era un café para tomar, pero uniendo varias cosas se formó esto. Bueno, dejemos de hablar de esto. A lo que voy es que en la química hay muchos experimentos. Algunos fallan y otros salen como se esperaba. Uy, creo que me estoy tomando un experimento que salió como se esperaba. Ahorita, en nuestro segundo reportaje, ensayaremos otros experimentos. ¿Funcionarán? Muy pronto lo sabremos. ¡Chao! Bueno, chicos, nos dieron una descripción en el primer reportaje, pero ¿ustedes qué piensan sobre la química, usted, Marlon? Pues, cuando la reacción que tiene cuando se le, por ejemplo, le echa harina, aceite, ¿sí es cierto? Como mezclas, bueno. ¿Y a usted le dan química, Marlon? Sí. Sí. Conciencias, la física también. Ah, ¿y tú, Melanie? Sí, a mí también, y para mí la química es como el espacio que ocupa cada objeto. La física es como todo eso sobre la galaxia. Sí, algo así. ¿Y le dan, cierto? Sí, a mí me dan física, química, biología. ¿Y para usted? Bueno, a mí la... familia química es cuando uno trabaja con haciendo experimentos, las masas, los cuerpos. Y ahí donde me ve el profesor, dice, Dios mío, ¿yo qué le he enseñado? Ajá, a mí también me dice lo mismo porque hasta tengo una evaluación el lunes y no sé nada. Pero eso es fácil si nosotros le prestamos atención. Sí, muchachos, y porque no hablando sobre todo eso, vamos sobre mejor. Preguntas. Sí, vamos mejor a ver nuestra pregunta sorpresa. Y hablando de química, conozcamos sobre algunos componentes. ¿Qué elemento es el que hace que los globos de fiestas busquen flotar hacia arriba? A. Aire caliente. B. Helio. C. Oxígeno. Descubre la respuesta correcta al final de nuestro programa. Muchachos, pues yo pienso que también los globos aerostáticos pueden estar, se llenan con aire caliente. Puede ser que también otros con aire caliente o... Laura, pues ya nosotros ya sabemos nosotros la respuesta. Esta, pero le dejamos la duda a nuestros amigos. Nuestros amigos. Ajá. Bueno, muchachos, y entonces, ¿por qué no hablando de todo eso? Vamos a nuestro segundo reportaje. Hola, amigos de Mi Parche, ¿se acuerdan que les había dicho que en el segundo reportaje les iba a traer unos experimentos? Pues ya les estoy cumpliendo. En esta ocasión haremos 4 experimentos, 3 que haré yo
y el otro tiene que ser con ayuda de un adulto. Y estos experimentos son la lámpara, una plastilina, un slime y la que debe ser con el adulto, que se llama la serpiente del faraón. Bueno, amigos de mi parche, si quieren saber los resultados en el parche creativo, los veremos. ¡Hasta ahorita! Bueno, muchachos, ¿y ustedes qué saben más de la química? Pues, ¿qué se acuerdan de un experimento bien bueno que hayan tenido? Ay, pues yo... Una vez hicimos gelatina sin sabor. Entonces, bueno, sí, la mezclamos con varias cosas. Y ya, y entonces teníamos que hacer el mapa mundi de, bueno, sí, lo teníamos que hacer, ¿cierto? Entonces lo metimos en una bomba y ya cuando ya estaba frío le quitamos la bomba y ya lo hicimos con esperma de vela, entonces con varios colores, entonces ya lo íbamos moldeando y después ya cuando la gelatina se derretía, quedaba el molde y ya quedaba el mapa mundi. Ay, ese Marlon. Pues nosotros, un niño llevó agua y llevó como algodón, pero no era algodón. Eso yo no sé, ese tiene un nombre todo raro. Y entonces él tenía otra cosa y le echó el agua con el angón pues todo junto. Y eso yo acuerdo como a los 10 minutos, parecía como nieve. Y se la tocaba y eso se sentía todo bacano. Bueno, ¿y ustedes no saben un datico que se hayan acordado de química, de eso? Bueno, no. Yo sí. Vea,
que la química también comprende parte de la física y que la tabla periódica entra en la química y que si con la tabla periódica se le sacan los moles de soluto y de disolvente. Es una fórmula muy fácil de sacar. Vea que yo sí me acuerdo, profe, sí me está viendo. Bueno, y un experimento es el de... Es todo chévere, es... Usted echa en un vasito agua con sal, con una cucharadita de sal, hace gárgaras, lo pone aparte. Luego en un vasito echa alcohol, 70%, al 70% acción, pero el de desengrasante, ese, pero líquido, unas goticas de ese. Y echa unas goticas de anilina y junta ya todo, las gárgaras y la esa, y usted lo deja reposar unos 2 minuticos. Cuando va a mirar, aparece el ADN del que hizo las gárgaras. Pues es un experimento muy chévere y es de química. Ay, vea Laura cómo salió inteligente. Es que no, cuando uno presta atención, vea, no, pues es que mira, no presta atención. Más que me expliquen, no brego a coger casi nada. Bueno, pero ya no estamos hablando como mucho de ciencias, de todo esto. ¿Por qué no nos desahogamos un momentico y vamos a ver nuestro parche creativo? Y ahora conoceremos los ingredientes para los experimentos y cómo se realiza la serpiente del faraón. Recuerden que lo tienen que hacer un adulto. Los ingredientes de la lámpara son agua, aceite, Alka-Seltzer y colorante. En mi caso, yo uso una barra de marcador. Los ingredientes para la plastilina son harina, agua, aceite, sal y el colorante que yo uso. Y de último, tendremos un recipiente hondo para nuestra mezcla. Los ingredientes del slime son un vaso chiquito con agua caliente, un poquititico de bórax, colbón, colorante del que uso yo y un recipiente hondo para mezclar. Los ingredientes que vamos a necesitar para la serpiente del faraón son azúcar pulverizada o azúcar glass o azúcar 3X. Que es lo mismo. Arena, bicarbonato de sodio, alcohol, una jeringa y una candelera o algo para encender el fuego. Recuerden que debe ser con el adulto. Empezamos echando la arena en un recipiente que no se queme o en cemento. Ahora vamos a preparar unas pastillas de la siguiente forma. Por una cucharada de bicarbonato de sodio, 4 cucharadas de azúcar glass. Revolvemos bien, luego cogemos un pedacito de esa mezcla echándole goticas de alcohol formando una pastilla sólida. Echamos alcohol en la arena, luego ponemos la pastilla en la mitad de la arena y a prender el fuego. De vez en cuando echamos alcohol para que el fuego no se apague. Con mucha paciencia vamos a esperar hasta que la serpiente crezca haciendo unos huequitos por debajo de ella. Amigos de mi parche, la lámpara nos funcionó muy bien, la plastilina nos fue súper bien, pero con el slime fue un caos. No quedó como un slime, sino una pelota para rebotar. Bueno, amigos de mi parche, espero que les haya gustado los experimentos, espero que los hagan en casa. Recuerden que con la serpiente del faraón debe ser con un adulto. ¡Chao! ¿Y usted qué ejemplo de eso conocen en la cotidianidad de química? Usted, Marlon. Yo conozco algo que es con química. Ay, espera. Marlon, espera. Venga, cuéntenos.
cacharro, Marlon. Bueno. Bueno. Ah, mientras él vuelve. ¿Por qué no vamos a ver mi parche? Hola amigos, mi nombre es Heidi Rea y mi parche es dibujar. Yo comencé a dibujar a los 4 años porque yo vi un señor pintando un muro, entonces yo me inspiré para hacer lo mismo y seguir adelante. Javi, me gusta mucho dibujar porque me relaja, me divierte y eso es lo que más me gusta hacer cuando tengo tiempo libre. Y también me gusta colorear mucho porque así se ven bonitos los dibujos. A mí me gusta dibujar mucho lo que yo veo. Como paisajes, mariposas, muñecas, casas, árboles, yo dibujo todo lo que yo veo. A mí me gusta mucho llenar los dibujos de colores porque se siente que los dibujos son como más alegres. Más adelante, cuando las personas vean mis dibujos, quiero que sientan felicidad y mucha paz. Eso es lo que les quería decir. Que les vaya muy bien. ¡Chao! Vea, ya viene aquí estoy con unas bombas. ¿Y usted para qué trajo esas bombas? Vea. Bueno, entonces aquí tienen una cintica, entonces ustedes se las zafan y con el aire que sostienen, ustedes botan el aire que tienen dentro suyo y entonces con el aire respiran el aire, ¿cierto? Así. ¿Cierto? Ah, bueno, chicas, antes de eso tienen que cantar. Entonces cuando ya respiran el aire, tienen que cantar. Y unas precauciones, porque nosotros estamos haciendo esto bajo la supervisión de un adulto o un experto, ¿cierto? Ajá. Entonces, esto es un aire de los que salen la pregunta sorpresa. Y eso, los que sufren de asma no pueden hacer eso. O sea, que es mejor que un padre o un experto estén en la casa cuando lo estén haciendo. Que sepan todas las precauciones. Ajá. Y le expliquen por qué si eres muy peligroso. Ya saben, los que sufren de asma, no. Bueno. Entonces, comencemos pues. Comience Laura, comience Laura. Bueno, entonces yo le quito la cintica. Entonces, ¿cómo tengo que hacer, Marlon? Ya está llenita, entonces. Tengo ahí acá. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ya me estoy imaginando. Bueno, Laura, entonces boto todo el aire y luego respiro ese. Bueno. Bueno, entonces esperemos a ver. Ahí antes me va a rezar, pero eso. ¡Ay, a mí! ¡Ay, a mí! ¡Ah, ya me fue! Siga, siga, respire otra vez el aire. Pero pues. Eso, no, acuérdese que tiene que cantar. Pues. Nariz. Eso me va muy rápido. Por eso tome bastante. Ay, mariposita. No, pero me va a caer su nariz. A ver. Mariposita. Está en la cocina. Batiendo. Ah, ya fue. Bueno, pero batiendo el chocolate. Bueno, entonces. Otra vez. Ah, otra vez, a ver. Sí, pues. Sí. Mariposita, está en la cocina poniendo chocolate. Para mariposita. Ya es buena, ya. Ay, bueno, amigos, entonces vamos a nuestro parche en la red. Pop them in. Nope.
Here simulates a human thing. Get all that, shake it upside down. Get that. Oh, and it went off my hand, and that hecka hurt bad. 3, 2, 1. That was Jake has guts. Don't roll it, Jake. Throw it up in the air as high as you can. Oh no! Sunlight has been concentrated through the glass straight into the food. So we pull up. Just tell me when to throw it. Whenever you feel like it, man. Oh my god. Mariposita. Ah, no, yo quiero volar tuyo. Boy, they were speeding. Ay, pollito pío, Ya, ya, ya. Ay, más, 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 ya más, 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 Mickey, a Clementine, I have a mezcla con esa plata verde y una taca. Ay, a usted sí le dio vela allí. Pues vamos a ver. Vuélvale a hacer. Bueno, vale, ves. Ya, 5 de paso. ¿Dónde iba? Con esa plata verde y el otro color. Ay, no. Ay, no. Vale, vale, vale. Pollería, se compra un pollito. Y si yo se mira, se seguía el pollito. Y el pollito, frío, frío. Y a Clementina se fue al banco con esa pata verde y la otra colora. En la pollería. Ya, no, ya. Sí. Otra vez. Pues si quiere. Ay, ves que se le da. Pero acá me le da un poquito a Marlon. Ay, sí, porque usted no le ha dado casi nada. Nah. ¿Cuánto yo me llamo al de pollito? Ahorita nos repartimos esa bombi. Yo cacho. Usted y yo. ¿O yo? Sí. Mira, mi prima. Ay, a mí sí me dio bastante tiempo. Ay, pollito mío, el pollito mío, el. Ya. Pero es que usted saca el aire por la nariz. No lo saque por la nariz. Pollito mío, el pollito mío. ¿No le da? No me da, ya no me da. Me da el principio. No le da. Entonces, venga, ya le estoy. Hágale, hágale,
Bueno, muchachos, ¿y ustedes no quieren saber qué tipo de aire hay en esta sí, mejor sí, vamos sí. a ver. Vamos a ver nuestra respuesta sorpresa. Ahora vamos a descubrir qué tanto acertaste. ¿Qué elemento es el que hace que los globos de fiestas busquen flotar hacia arriba? A. Aire caliente. B. Helio. C. Oxígeno. Y la respuesta correcta es la B. Helio. Todo lo que no sea capaz de elevarse por sí solo y se caiga es debido a que pesa más que el aire que nos rodea. Pero con el helio es diferente, ya que es más liviano que el aire y por eso hace que los globos de fiesta se puedan elevar. Mi tía Clementina se fue al mercado con esa plata verde y la tocó. Con la voz lo que hace es que el aire salga más liviano de las cuerdas vocales y crear una versión muy delgada de nuestras voces, que por cierto, chicos, se escuchan muy graciosas. Bueno, muchachos, mire que ya conocimos más sobre el helio y mire que es más liviano que el aire normal. Pues yo no sabía de eso. Pues yo aprendimos. Ay, no, y eso es muy charro a uno como le sale la voz. Ojalá que lo hiciesen ustedes. Bueno, despía, no, despía, despía, despía. Día por eso. Despía. Bueno, muchachos, entonces esperamos que hayan pasado súper bien, se hayan reído igual que nosotros. Ahora sí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, amigos!